Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy trataremos el tema cómo es y cómo debiera ser la relación entre un deportista y un árbitro, en donde veremos al juez o árbitro a través de los ojos del deportista o del entrenador. ¿Qué esperan ellos de él en jugadas apretadas? Y si es un elemento susceptible de incurrir en el arreglo de juegos o hasta qué medida o por qué se ha dañado su imagen tanto ante el deportista, el entrenador y la afición, y si este juicio es justo para ellos, ¿no? Para esto nos apoyará el licenciado Salvador Medina Cárcamo, quien es licenciado en Administración y Dirección del Deporte por la Universidad Marista y es maestro en gestión en entidades deportivas. Es futbolista ex futbolista profesional, debutó en primera división con Pumas el 14 de octubre de 2007, jugó en los equipos de Pumas Morelos, Liga de Ascenso, Ballenas Galeana, Liga de Ascenso y con los Jaguares de Chiapas, primera división. Es catedrático en la Universidad Marista, en la licenciatura de Administración y Dirección del Deporte desde el año 2013, es gerente operativo de las Academias Atlético de Madrid en México y coordinador de la disciplina de fútbol soccer en los juegos bancarios. Bueno, pues sin más preámbulo, pues iniciamos y bienvenido, Chava. ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y yo encantado de poder colaborar con este tema tan quisquilloso y que ha tomado un auge tan importante de un tiempo para acá, ¿no? Claro. Oye, pues mira, la primera pregunta que te tenemos, ¿no? En tu concepto como deportista, porque todavía lo eres, ¿cómo defines al juez o árbitro deportivo? Mira, yo creo que es una persona, es un elemento importantísimo que es parte del juego, ¿ok? Dentro del terreno de juego, y ahorita te explico por qué lo menciono así o hago hincapié en esta parte del terreno de juego, y es la máxima autoridad dentro del mismo. Porque en el caso, voy a hacer ejemplificar muchas cosas con el deporte que a mí me apasiona y que creo ser conocedor, ¿no? Del mismo, que es el fútbol soccer. Entonces, te hacía hincapié que dentro del terreno de juego, porque en el caso del fútbol existen dos autoridades más, uno por parte de la federación, llamado comisario, y el otro, que también es por parte de la federación, pero específicamente de los árbitros, llamado asesor, quien se encuentra en las tribunas y está observando siempre el partido para ver qué hace, cómo se comporta. Y si es que el árbitro realmente está llevando todos sus conocimientos a cabo, ese es el asesor. El comisario es el que se encarga de ver cosas más específicas como los partidos, por ejemplo, tienen, dependiendo del tipo de partido, porque se clasifican en A, doble A, triple A, dependiendo del grado de dificultad. Por ejemplo, hoy tenemos un partido triple A, Chivas América, donde el grado de dificultad es alto. Entonces, siempre la federación por protocolo, cuando se podía, antes de que tuviéramos esto de la pandemia, pide seguridad pública forzosa, un número específico de seguridad pública. Depende mucho del partido, repito, insisto, doble A, triple A. Entonces, si es triple A, pues es un número más alto de policías. Si es doble A, un poco más bajo. Entonces, el comisario revisa todo ese tipo de situaciones. Otra que revisa, por ejemplo, que la gente no puede estar sentada en las escaleras, en los pasillos, en las salidas de emergencia. ¿Ok? Entonces, por eso, ya regresando específicamente a tu pregunta, es que el árbitro es la autoridad máxima dentro del terreno de juego. Entonces, para mí es importantísimo. Claro, oye, pues esto ya ahorita entraste a la respuesta de otra de las preguntas, o sea, ¿cuál es la función o funciones fundamentales del juez o árbitro deportivo? En el caso de fútbol, pues ya nos adelantaste algo respecto del árbitro central y de lo que es el comisario, ¿no? Pero siendo como la máxima autoridad dentro del campo de juego y el que pudiera interpretar las reglas y aplicarlas. ¿Tú crees que tuviera otro tipo de funciones? Sí, ¿O esas serían las bueno, esenciales? esas serían las esenciales, efectivamente, aplicar el reglamento durante, después
Durante y después del partido. ¿Por qué después? Poca gente lo sabe, por ejemplo, Jaime. En el fútbol se tiene hasta 24 horas posteriores a un partido para poder sancionar o escribir algo en la cédula. ¿Okay? En el fútbol en específico, los equipos viajan un día antes y regularmente viajan un día después de regreso a sus sedes, ¿no? Te voy a ejemplificar otra vez. Si el partido el día de hoy es en Guadalajara, hoy que juega a Chivas América, América viaja de regreso a la Ciudad de México el día de mañana, ¿no? En avión regularmente. Entonces, muchas veces coincide el árbitro con los jugadores en el aeropuerto, posterior al partido, ¿eh? Depende cómo haya terminado el resultado, cómo hayan quedado los ánimos. El árbitro tiene la facultad en ese momento, si algún jugador le sigue reclamando, se sigue comportando de una manera incorrecta, el árbitro en ese momento puede sancionar, puesto que sigue en tiempo reglamentario de 24 horas posteriores al partido para poder sancionar. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de reglamentos o llamémosle, letras chiquitas. Pocos jugadores, pocos entrenadores lo saben, ¿no? Hemos escuchado que en los aeropuertos siguen teniendo roces y yo me atrevería a decirte que hasta pocos árbitros lo saben, porque si lo supieran, podrían aplicar el reglamento y entonces las sanciones serían mayores. Claro. Pero bueno, básicamente sería aplicar el reglamento durante y después del encuentro, garantizar que los jugadores y cuerpo técnico también lo cumplan, que es difícil, y mantener el orden dentro de la cancha, insisto, dentro de la cancha, ya expliqué un poquito por qué por fuera Oye, son otras personas las chava, encargadas. entonces, por lo que comentabas a la cuestión de que es durante o incluso posterior al encuentro. El juez o árbitro entonces también tiene como una función educadora, ¿no? Porque está también de alguna manera limitando la conducta de los jugadores después del encuentro. Entonces tiene también esta función de educación, ¿no? Sí, es correcto. Digo, el deporte, el fútbol en específico, es bien sabido que es muy popular, ¿no? Al ser tan popular, se mueven muchísimos intereses, van muchísimos intereses de por medio, ¿no? Económicos, mercadotecnia, hasta patrocinadores, ¿me explico? Entonces, muchas veces un resultado, Jaime, te digo, hoy que vivimos de la tecnología y esto, que podemos apostar desde un simple celular, desde cualquier aplicación. Imagínate lo que implica un resultado a favor o en contra de cierto equipo. ¿Me explico? Entonces, sí, el árbitro, la verdad es que mis respetos, porque son personas preparadas, mucha gente no lo sabe, pero son muy preparadas. En muchas ocasiones son licenciados, tienen maestrías, además trabajan en otra cosa, ¿me explico? Pero son 100% dedicados a esto, entrenan todos los días, se les hace pruebas físicas, Por les piden supuesto. ciertos parámetros. ¿Me explico? Sí. Pero, pues bueno, siempre creo que el mexicano, siempre en lugar de estar buscando respuestas, siempre busca culpables, ¿no? Ante todo. Pues en Claro. el caso del fútbol, pues por eso también se dice que el árbitro se viste de negro, ¿no? Porque el pobre siempre está de luto, siempre es el culpable para uno o para otro, Pues sí. ¿no? Si gana uno, pues será el héroe, pero el que perdió, entonces el culpable es el árbitro. Por Claro. eso dicen que uno está solitario, es el único que trabaja solo dentro del campo y que está de negro porque está de luto. Claro. Oye, entonces, ¿será importante o indispensable la participación del juez o árbitro deportivo? Me refiero a esto en el aspecto de tener cuidado con los protagonismos, ¿no? También por parte del árbitro. Exactamente. Ahorita, más adelante, te preparé unos videos que son casos específicos. Y quería retomar esta parte del protagonismo, tanto del árbitro como del mismo jugador, ¿eh? El jugador es figura pública, el jugador también tiene muchos patrocinios, ¿me explico? Se siente muchas veces intocable, pero yo no me imagino un encuentro sin un árbitro, ¿no? Si cuando jugábamos nosotros o salimos a jugar con nuestros amigos, jugamos con la familia, luego no nos ponemos de acuerdo si fue fuera o fue dentro, en un partido de voleibol, ¿no? No sabemos si fue foul o no fue foul en un partido Claro. de básquetbol. Y bueno, también recordar que los deportes siempre comienzan como un juego, ¿no? Como una actividad lúdica. Entonces, en el momento que se convierte en deporte es porque ya fue reglamentado y existe una federación. Entonces, todos estos árbitros están capacitados
para llevar el reglamento a cabo. Si no, Oye. seguiría siendo juego. Al inicio, el fútbol, por ejemplo, Jaime, nada más como dato ahí, el Sí. fútbol se jugaba 15 contra 15, con tres Sí. árbitros, dos árbitros dentro de la cancha, pero otra vez no estaba reglamentado, era un juego que tenían los ingleses, ¿no? Claro. Sobre todo los obreros que utilizaban nada más como distracción después de sus largas horas de trabajo. Sí. Oye, entonces el árbitro, ¿qué cualidades o virtudes se esperan de él? ¿Qué es lo que tú como deportista o como entrenador esperas que tenga el árbitro o el juez? Mira, creo que de inicio, como te decía, tiene que ser muy tolerante, porque siempre tiene la culpa, para uno o para otro. Si fue foul, que por qué fue foul. Si no fue foul, que por qué no fue foul. Entonces, tiene que ser muy tolerante, tiene que ser una persona muy tolerante. Tiene que ser congruente con su carácter, ¿me explico? Porque muchas veces se enoja con un equipo, pero con el otro no y le sonríe, o cosas así. O a los dos, con los dos está molesto, parece que salió de malas, ¿no? No tiene que existir protagonismo, Jaime, como bien lo comentas. Si bien, como te comento, como te decía, el fútbol es un deporte muy popular, es muy comercializado. Los árbitros, al día de hoy, también ya reciben patrocinadores, ya hay marcas deportivas que los visten, saben que salen en la televisión, ¿me explico? No es lo mismo pitar un Puebla Tecos contra un América Chivas el día de hoy. En tiempo de pandemia, hoy todos, no sé, el 60, el 70% de los mexicanos vamos a estar viendo fútbol al rato. El árbitro lo sabe que los ojos van a estar en él. Entonces, muchas veces existe un protagonismo de estas personas. ¿Me explico? Tiene que mostrar conocimiento de reglas, como lo que te decía. Hay siempre jugadas tan quisquillosas, donde se juega mucho, como el día de hoy, un pase a unas semifinales. ¿No? Entonces tiene que ser soberbio, tiene que ser centrado en lo que marca, tiene que ser congruente. Si va a marcar faltitas, que marque faltitas. Si va a dejar que se jalen, que se jalen los dos equipos. ¿Me explico? Claro. Ese tipo de cosas. Muy bien. Oye, desde tu perspectiva, ¿qué Dime. crees que sea lo que ha dañado en más de las veces la imagen del juez o árbitro deportivo? ¿Tú qué crees? ¿Puede ser la especulación de la prensa o del público por desconocimiento de la regla? ¿O esto tú crees que sea justo para el árbitro? Porque el desconocimiento luego de los propios medios de la regla luego hace especulaciones un poquito arriesgadas respecto al amaño de partidos, de que se arreglaron en el juego, en fin, ¿no? Por supuesto. Pues mi respuesta es muy parecida a la tuya. Pienso igual que tú. Creo que hay dos grandes monstruos que son los que han ahí medio combinado las cosas, que son los medios de comunicación y efectivamente los diarios deportivos. Medios de comunicación me refiero a programas deportivos, específicamente de televisión. Porque como bien dices, hoy vende más la polémica, hoy vende más el amarillismo, hoy vende más el tener programas donde supuestamente se está peleando un narrador con otro narrador, ¿no? Donde no se explica realmente la estrategia, la táctica del equipo, las reglas de juego, ¿no? O sea, hoy es muy chistoso estarse burlando tanto de los jugadores, como hablan de todo, platican de todo, menos de realmente del partido como tal. Sobre todo, insisto, Jaime, repito, y creo que voy a parecer como muy repetitivo, pero es tan comercializado el fútbol que existen marcas que nada tienen que ver con lo deportivo, pero ya pasó el gol y no podemos ver la repetición porque pues alguien pagó un anuncio muy grande y entonces nos quitan esta transmisión. ¿Me explico? Entonces, al ser tan comercializado, creo que está un poco prostituido por todas estas marcas, por los medios de comunicación y las televisoras. Las Sí. televisoras también tienen mucho que ver, mucho que ver. O sea, no permiten el conocimiento profundo del juego. Me refiero en la cuestión de la norma que aplica para jugarlo. Y no sé si concuerdas conmigo, pero también falta un poquito más de educación respecto del deportista que conozca las reglas, porque luego yo he visto en varios deportes
que va el deportista a reclamar lo irreclamable. O sea, no es posible que reclames algo que no sabes cómo se interpreta y cómo se debe de aplicar en el momento. Y luego, pues también sin conocer que el árbitro se encuentra en presión y tiene que tomar decisiones arbitrarias, por eso es árbitro, en un instante, Exactamente. ¿no? Exactamente. Es correcto. Sí. Ahorita que estás comentando eso, tuve la oportunidad, me encargo como de la parte logística de los juegos bancarios, ¿no? De la parte de fútbol, soccer. Entonces, alguna vez un entrenador reclamaba justamente que en el reglamento decía que se tenían que llevar dos balones de cierta marca deportiva. ¿Me explico? O sea, que nosotros habíamos pedido que tenía que presentar forzosamente dos balones el equipo contrario de una marca deportiva. El problema, Jaime, creo que también es que la gente no lee y no lee en general. ¿Me explico? El reglamento lo único que marcaba en esa ocasión era que se tenían que presentar dos balones en buen estado. Sería ilógico que nosotros pidiéramos dos balones de una marca en específica. Imagínate, si no tienen el presupuesto, si no tienen manera de comprarlo, si no los venden en México, ¿me explico? Claro. Entonces, con reglamento en mano, le dije, profesor, discúlpeme, está usted equivocado. Aquí está el reglamento y marca únicamente dos balones, no Claro. más. Sí. Ante eso, media vuelta y listo, se acabó el problema. Pero como bien dices, es complicado porque la gente no lee, no está enterada. Y muchas veces cree saber por lo que ve en la televisión, porque lo vivió empíricamente hace 10, hace 5 años, cuando el reglamento se va modificando a veces cada año, cada 6 meses, ¿no? Antes el portero podía regresarle la pelota y la podía tomar de nuevo con la mano. Hoy no se puede hacer eso. Antes la pelota tenía que salir del área grande, para poder continuar el juego. Hoy no, hoy ya puedes jugar y la pelota la puede recibir otro compañero dentro del área chica, por ejemplo, en un saque de meta. ¿Me Claro, explico? Pero ese sí. es el tema, que sobre todo en el fútbol, que la gente cree que como jugó en alguna etapa de su vida a cualquier nivel, se sabe o se siente, más bien se siente conocedora, pero no, 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 o sea, no es así. Se tiene que profesionalizar. Bueno, de hecho, ya ¿cómo se llama? La formación del árbitro se profesionalizó. Ya ellos llevan sus cursos para poder ser Así es. árbitros. Y yo creo que ahora el entrenador y el jugador también debe de alguna manera capacitar o actualizarse en las reglas para poderlas jugar como debe de ser. Bueno, jugar el juego como debe de ser, ¿no? Exactamente, sí, bien lo mencionas. Llevan sus cursos y llevan sus cursos teóricos y llevan sus cursos prácticos. Además, cada fin de semana también revisan videos de los partidos televisados, de las situaciones de juego donde puede haber diferentes opiniones sobre una u otra acción y sobre la regla o la sanción que debería haber sido en ese momento. Me explico con todo esto de los asesores y así. Por eso es que manda la Federación asesores para ver Claro. realmente la acción en tiempo real. ¿Me explico? Porque ahora con esto del VAR también cambia mucho, Jaime. Cambia mucho una imagen en cámara lenta a cómo realmente se vivió. Eso se los he escuchado bastante a los que están narrando y en eso sí tienen mucha razón. Es muy distinto poder ver, poder tener la oportunidad de revisarla en cámara lenta, porque el árbitro tiene segundos para poder decidir si fue foul, si quién la sacó, si fue mano, si no fue mano. ¿Me explico? Entonces, sí, la preparación es enorme de los árbitros. Poca gente lo sabe. Muchas veces creemos que nada más, pues se les ocurrió mandarlos el fin de semana a pitar, pero no, Claro. tienen entrenamientos arduos y son dedicados, son personas dedicadas. Oye, entonces sí podríamos concluir que en algunas ocasiones sí haya algún trato injusto ¿cómo se llama? Para el árbitro, para el juez. Sí, creo que te digo, se les carga la mano. Finalmente son seres humanos, Jaime, todos nos equivocamos, ¿no? El problema, repito, insisto, es que hay muchas cosas de por medio en un partido de fútbol. Patrocinadores, lo que ganan los jugadores, lo que pagan las televisoras por seguir transmitiendo los partidos. Entonces, el error de una persona puede costar millones de dólares. O de euros, o de lo que quieras llamarle, si estamos en mundial, imagínate.
¿no? Claro. Entonces, sí, pero son personas, por eso creo que también de a poco se les ha tratado de ayudar. En el fútbol era muy envidioso el gremio, no querían meter tecnología. Hoy de a poco va sumando, ¿no? Va sumando esto, empezando por la comunicación interna que ya tienen los árbitros con los auriculares entre ellos, el VAR, ¿no? Les ayudaron poniendo durante un tiempo a un árbitro extra detrás de la portería, que su único trabajo era ver si había pasado la línea de gol para poder marcar gol o no. ¿Me explico? Tratan de ayudarles para que se equivoquen menos. Pero te digo, lejos de otra cosa, lo siguen castigando, lo siguen señalando, lo siguen apuntando. No puede ser que ni con el VAR sancionen bien, marquen la regla bien. Claro. Y recordemos que sobre todo el arbitraje, en la mayoría, si no es que en todos los deportes, es una cuestión de apreciación, Jaime. O sea, Sí, lo que para ti sí, sí, sí. en un clavado puede estar bien tirado, yo te puedo decir, no puso las puntas rectas, ¿no? O las piernas, los brazos, me explico, y tú puedes decir, es Claro. que fue perfecto. Entonces, es de Sí, sí, apreciación, sí. también hay que saber eso. Claro. Mira, tengo otras tres preguntas más aquí, Claro, pero no claro. sé si tenías preparado una presentación o quieres que terminemos con las preguntas y extiendes tu presentación, porque tenemos el tiempo limitado y tú dime. Ok, si quieres, ponemos el video. Tenía tres preparados, pero respecto a esto, voy a poner uno. Te hago un poco qué es lo que pasa, el contexto de Ok. este video. Lo vemos y platicamos, si quieres, para ya cerrar todo esto. ¿Va? Órale. Árbitro retirado, Francisco Chacón. Partido parecido al del día de hoy. América Chivas. Pero no era partido de liga, era partido de copa. En el ámbito del fútbol, la copa tiene un poco de menos importancia que la liga. ¿Ok? Lo checamos y lo platicamos, ¿va? Va. Te los comparto y platicamos. A ver, vamos a ver. ¿Me avisas, por favor, si se ve? Ahí está. Y si se escucha. Sí, se escucha bien. Perfecto. Hola, ¿qué tal, cracks? Se llevó a cabo el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa MX Clausura 2019, donde América se llevó la victoria justamente 2-0 sobre su archirrival Guadalajara, en un partido bastante flojo del equipo rojiblanco. Pero el show del partido lo dio sin duda el árbitro central, Francisco Chacón, quien no tuvo un buen trabajo arbitral y para colmo hizo dos acciones que no gustaron para nada a los aficionados. Al término del primer tiempo, el árbitro central pidió al entrenador del América que dejara de reclamar, a lo cual Herrera colocó sus manos en los bolsillos y caminó hacia el otro lado. Ante esto, Francisco Chacón hizo un ademán imitando la postura del entrenador americanista, lo cual la cámara lo grabó perfectamente y de inmediato dio a entender que se estaba burlando de la forma de caminar de Miguel Herrera. En otra jugada, se ve claramente que los jugadores de Chivas reclaman un penal a su favor, a lo cual el árbitro les responde lo siguiente. Sin duda causó polémica, pues no es la mejor forma en la que una autoridad en la cancha deba expresarse. ¿Cómo ven, cracks? Desde su punto de vista, Francisco Chacón debería ser sancionado por burlarse del entrenador americanista y por utilizar un vocabulario poco apropiado para un árbitro. Escriban su opinión en los comentarios. Okay. Listo. ¿Ves? Actitudes de árbitro, soberbio, Sí. protagonista, grosero, burlón. ¿Me explico? Sí, Eso es algo que se sabía el árbitro. Hoy este provocador. árbitro, exactamente, hoy este árbitro ya está retirado, pero trabaja para TV Azteca. Volvemos a lo mismo. Hoy lo que vende es el amarillismo, no el profesionalismo, no el del ser conocedor. ¿Me explicó?
¿Qué pasa, Jaime, si tú como persona en la calle contestas así? ¿Das pie a que te contesten igual o peor? ¿Estás de Sí, acuerdo? provocas, eres provocador. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si te diste cuenta, el de América cuando habla se tapa la boca. ¿Ok? ¿Qué Sí. buscan con esto? Otra vez, ya hay tantas cámaras, Sí. hay tanta tecnología que el de América va a decir, no, pues yo le dije buenas noches o marca bien. Y el árbitro, pues Claro. cayó como niño, ¿no? O sea, Sí. lo expresó tal cual. ¿Me explico? Fue tan censurado, fue tan castigado, fue tan señalado. Pero es lo que te digo, tampoco se ayudan. ¿Me Sí. explico? Cuando debió haber guardado templanza ante la situación para poderla afrontar y no Exactamente. expresarse como se expresó. Por supuesto, por supuesto. Tuvo que haber manejado las cosas de manera diferente, ¿no? Por eso te decía que una de las grandes cualidades que debe tener un árbitro debe ser tolerante. Todo el mundo le va a reclamar. Todo el mundo. Hasta el aficionado, Jaime. O sea, pobre de las mamás de los árbitros. Hasta Imagínate. que incluso el que ganó también reclama. Sí, por supuesto. Sí, claro. Así es en esto. Entonces creo que sí tienen un trabajo difícil. Sí deben de tener vocación también. O sea, deben estar preparados a que todo el mundo les reclame, Oye, aquí da porque pie a no le van a dar gusto. una de Dime, las dime. preguntas que tengo aquí. ¿Tú recuerdas algún caso controvertido en el que te hayas involucrado tú o algún compañero por la decisión de un árbitro? Sí, mira, y ya al final te voy a presentar un libro que leí y después de ese libro la verdad es que entendí muchas cosas, ¿no? O sea, me puse en el lugar de los árbitros. No sabes cómo doy lata yo en la cancha. O sea, soy de los que está molestando, de los que todo el momento está diciendo y marca bien, y corre, y más cerca de la jugada. La verdad sí soy un dolor de cabeza. Entonces, un día, pero es lo que te digo, Jaime, o sea, tú, a cada acción corresponde una reacción. Entonces, pues si yo era así, yo daba pie a que me contestaran igual. Un día un árbitro de plano se acercó a mí, todavía no existían los intercomunicadores, no Sí. existía el VAR, nada de eso. En una jugada queda cerca de mí y me dice, déjame trabajar, deja de estarme molestando, porque acuérdate que eres mío 90 minutos y puedo hacer contigo lo que quiera. Si quiero, te mando a bañar ahorita. Si quiero, te mando a bañar en 15 minutos. No le volví a decir nada a ese árbitro. Nada. O sea, ¿qué le dices? No, pues se supo manejar, ¿no? En el momento. Tolerante, no hizo aspavientos, no me gritó. Así, en una jugada, nada más se acerca a mí y me dice, déjame de molestar, déjame trabajar. Recuerda que eres mío 90 minutos. No, ¿Qué le pues dices? Tienes razón. claro. Sí. ¿Tienes alguna otra presentación por ahí? Sí, ahora va al revés, Jaime. Los Okay. deportistas son muy aprovechados, ¿ok? Igual, partido de una división abajo, en ese momento se llamaba Liga de Ascenso o Primera A. El actual gobernador de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, en contra de un árbitro. Lo vemos y Vamos. lo platicamos. Va. Sí, ya, ya lo estamos viendo. Ahí va. Okay, sí. Apretando y con la posición de la pelota. No hay falta, Luisbor. Toma la pelota, el está tirado amonestado, Cuauhtémoc sí. Blanco. Ahora vamos contigo otra vez, Jesús, el amonestado es el número 7, Carlos Pinto de los Dorados de Sinaloa. No le está gustando nada lo que ha sucedido con el árbitro a Paco Rabero, ustedes. Sí. El show de Cuauhtémoc. O sea, le está haciendo burla al árbitro por su prognatismo. O sea, sí, Exactamente. le está haciendo burla y ve, se lo hace en su cara. O sea, de que es prognat, digo, el prognatismo a esas personas que tienen la insignia. No, bueno. Y el árbitro lo permite. Cambio de Y el Dorados. árbitro lo permite, increíble, Gerardo. Adelante, Jesús. Último cambio de Dorados, se fue con el número 8, Javier Güemes, y entró con el número 9, Fausto Ruiz, apostando todo a Paco Ramírez para empatar el marcador. Y la verdad es que el árbitro, Jorge Adán Tonics, increíble que aguante los berrinches de Cuauhtémoc Blanco. Este árbitro vive su primera temporada en la Liga de Ascenso, quizás por eso se ve intimidado por el número 10 de Dorados.
pero no, es un hecho. Sin duda debió no traer la tarjeta amarilla. Es un hecho, ¿no? Por supuesto. Y debió haberlo expulsado, Chucho, Todo mal, ¿no? Pues sí, no hay justificación. Pero todo mal, Jaime, desde la televisora, ¿me explico? Se ríen, se burlan, no censuran como deben de censurar, ¿me explico? Dan un dato importante, primera temporada, y creo que fue la última, del pobre árbitro en esta división. Por eso te decía que también una de las características que debe tener un árbitro debe ser carácter. Debe imponer dentro de la cancha. Tiene personalidad. ¿Me explico? Exactamente. Todos sabemos quién es o quién fue Cuauhtémoc Blanco dentro del fútbol, pero es denigrante, ¿no? Lo que hace, así, tal cual. Sí, porque no lo continúa haciendo, no fue una sola vez, sino fue continuado durante bastante tiempo. Y lo buscó para encararlo y presentarle esa burla, ¿no? Y lejos de otra cosa, al árbitro siento que le da miedo. O sea, ya si no, esto es un tema como de psicología, según he platicado con algunos amigos, sí, conocidos psicólogos, desvía la mirada, ¿me explico? Nunca tiene una mirada fija hacia el jugador. Claro. Nunca, siempre como con miedo, siempre agachado. Se entiende, pero no se justifica. Se entiende por ser el primer torneo. Era ya también fase final, pero no puedes permitir eso, ¿no? Pues, ningún jugador puede estar por encima del reglamento del deporte al que está participando, ninguno. Claro, y entender que pues, el árbitro es la máxima autoridad dentro del campo y hay que guardar, bueno, no solamente como persona, sino además de quien está personificando adentro del campo, debe de haber respeto ante esa persona y ante la autoridad que representa, ¿no? Y por parte de los jugadores y de los cuerpos técnicos debe también existir tolerancia a la frustración, al resultado. Hay que saber ganar, pero también hay que saber perder, Jaime. Sí. Iban perdiendo, terminan perdiendo ese partido el equipo de Cuauhtémoc Blanco, el de Dorados. Te digo, fase final, ¿no? Si no recuerdo, también era una semifinal, una final. Pero eso no da pie a tener ese comportamiento. Ahora, son imagen, es imagen. ¿Sabes cuántos niños lo están viendo? ¿Sabes cuántos niños después, al siguiente fin de semana, en su partido escolar, en su partido con los de la cuadra, lo hicieron? ¿Se burlaron del árbitro? Sí. O lo encararon sin saber las consecuencias, ¿no?, de su conducta. Que eso exactamente. También, lo que decíamos, porque también ahí te educas. El deporte también implica educación. Cultura física implica precisamente el que te eduques, que el que te formes de alguna u otra forma. Y si los que están adelante de ti ya en el deporte te dan estas demostraciones de conducta que no deben de ser y las adoptan estos niños, pues estamos mal, ¿no? Por supuesto, el deporte educa, dijiste algo clave, importantísimo, educa en muchos aspectos y a veces los deportistas no se dan cuenta que son imágenes, son ejemplos a seguir, los mismos entrenadores, ¿eh? Claro. Entonces, ahí pierde muchísimo valor el deporte como tal. Pero sí, o sea, yo cada que lo veo me enojo, o sea, me vuelvo a enojar, ¿me explico? Y hoy, ¿dónde está Cuauhtémoc Blanco? Te decía, hoy es el gobernador de Cuernavaca, ¿no? De Morelos. Tan censurado, de Morelos, tan censurado, también ahora ya se burlan de él porque suma mal, porque no sé qué, o sea, creo que la vida le está cobrando un poco lo que hizo como futbolista, ¿no? Claro. Mal hecho también, pero pues bueno, dicen que existe el karma. Te digo, lo veo y no, o sea, me molesta, de verdad me molesta. Que porque ahí hay que tener cuidado con lo de la ley de compensación, ¿no? Porque sí, exacto. ¿Y sabes cuál fue la sanción que le puso la federación a Cuauhtémoc Blanco por eso? Ignora. Un partido y sanción económica, no muy grande, o sea, para los sueldos que él percibía, no muy grande, un partido de sanción. Y ¿me explicó? En tanto que el árbitro creo que debe la consecuencia del árbitro fue que ¿sí? perdió la chamba. Me dices que ya después de eso sí, yo de él ya no sé más. Sí, yo creo que sí, otra vez por falta de carácter, por no haber aplicado el reglamento en ese momento, por lo menos una tarjeta amarilla, una tarjeta preventiva, si no es que expulsión. Me explico, porque es una actitud antideportiva totalmente. Sí, la preparación del árbitro tiene que ser muy buena para saber
aplicar la regla, no excederse y que sea Exacto. lo más apegado a la situación que se está enfrentando. Hijo, es complicado, ¿no? Sí, te digo, y como esos hay muchos casos. Hay otro, ahora recuerdo también, donde un árbitro mexicano, conocido, apodado como Chiqui Marco, ya también retirado, en este afán de ser protagonista del partido, sanciona una falta, y te digo, uno le reclama que por qué marca y el otro le dice que por qué no lo expulsa, se le hace fácil y saca dos tarjetas amarillas. Sí. Dos tarjetas amarillas, Jaime. Protagonismo. Claro, se habló de él en todo el mundo, no solo México, en todo el mundo salió esa noticia. O sea, no, ni uno ni otro, ¿no? O sea, por eso son te los digo. Excesos. Los polos donde varían las situaciones que deberían de buscar el justo medio. Y que el árbitro debe de ser el protagonista, pero de eso, de buscar el justo medio. Exactamente. Y te digo, ya el plus o la cereza del pastel es escuchar a los de la televisora, a los narradores, a los cronistas, también burlándose y riéndose de la actitud del jugador en este momento, ¿no? O sea, por eso te decía que también estaba un poco manchado por la parte de los medios de comunicación. Sí. Hoy el mexicano, bueno, en general, prefiere ver un canal donde te estén contando chistes, donde se estén burlando de lo que está pasando dentro del terreno de juego, a verdaderamente un análisis, ¿no? Dentro del terreno de juego. Claro. Por eso existen N cantidad hoy, en cualquier televisora que me digas de deporte, te puedo decir el programa donde entran supuestamente en discusión y lo único que hacen es crear polémica, porque hoy eso es lo que vende. Claro. No, y además, lo que debiera de buscarse, y no porque se deba de malinterpretar lo que voy a comentar, pero que en un encuentro el juez o árbitro pues no se debe de ni siquiera notar, o sea, el protagonista es el juego entre los deportistas. Exactamente. Y si no se nota la intervención tanto del árbitro y que se desarrolla muy bien el juego, es entretenido, es atractivo, atrapa al espectador, pues yo creo que es un éxito también del propio árbitro, que tiene sus participaciones como deben de ser, justas en el tiempo, en el momento adecuado y dando las pautas para que se lleve bien. Y cuando es así, creo yo que debemos de alabar ese trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Cuando menos se note el árbitro, dentro del terreno de juego o dentro de las incidencias que hay, es cuando mejor realizó su trabajo, ¿no? Como bien dice, tiene que dejar fluir el partido, porque tampoco está bien que lo esté deteniendo a cada rato, faul aquí, faul allá. Pues en teoría debe haber una continuidad. Al final también es tiempo de televisión, tiempo de que la gente lo está viendo, entonces ¿qué busca? Pues estar viendo cómo se realiza el deporte, ¿no? Y aquí ahí viene otra pregunta que aquí tengo preparada, que pudiera sonar a lo mejor contrapuesta a lo que acabamos de comentar, pero ¿tú te imaginarías algún encuentro deportivo sin la participación de un juez o árbitro deportivo? No, nunca, porque vamos a cambiar de deporte. Por ejemplo, en la gimnasia, lo que te decía, que es de apreciación, en los clavados, ¿quién va a calificar? ¿Quién va a decidir quién ganó? ¿Quién tiró el mejor clavado? ¿Quién tuvo la mejor técnica, la mejor postura? Siempre tiene que haber algún juez, tiene que haber algún árbitro que pueda calificar. Si no existieran los árbitros, Jaime, tampoco habría récord, ¿no? Que si corrió 100 metros en 9 segundos, ¿quién lo contabiliza? ¿Dónde va a quedar todo eso? O sea, la gente nada más va a correr por correr, como también pasa. Pero entonces te digo, no sería deporte, sería nada más una práctica, ¿no? Claro. No sería deporte porque no estaría federado ni estaría reglamentado sobre todo. Claro. Pero no, yo no. Si no, sería nada más un juego, una parte lúdica. Claro. Donde a veces en el juego, pues hasta vamos, conforme se va dando el juego, vamos cambiando las reglas, ¿no? Exacto. Lo que te decía, jugamos con los de la cuadra, entonces, pues si caminamos y no botamos la pelota, pues no marcamos biela, no pasa nada, ni siquiera sabemos cuántos pasos hay que dar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, sería complicado. Sí se puede llevar a cabo, pero no algún partido como oficial, ¿no? Pero sería nada más un juego, una parte lúdica.
Claro, y por lo que decías, ¿no? O sea, el deporte guarda una característica que es mensurable, o sea, es medible, pero cuando se mide, y obviamente se mide por una regla, y válgame la expresión literal, una regla, hay que tener medidas, ya sea de peso, de distancia o de tiempo, para efectos de saber si esa persona fue mucho más rápida, si fue mucho más fuerte, o si hizo un trayecto mucho más largo en un salto o en altura, ¿no? Entonces, pues ahí quien debe de dar la decisión arbitraria, la que debe de decidir en ese momento, pues tiene que ser un juez. Y que si no está, pues ¿quién puede decidir, no? Serían discusiones, si teniendo al juez, dan discusiones por años, el de que no fue penal, ¿no? A la fecha lo seguimos discutiendo, ¿no? Entonces, imagínate, no hay decisión. No hay récord, de acuerdo. No hay marcas, no hay registros, ¿no? En el box, ¿quién ganaría, Jaime? Si no es por knockout, ¿quién ganaría? Si así, como dices, teniendo tantas tomas de televisión de un lado, del otro, del ring, aéreas, luego se dan para otra vez de apreciación, ¿no? Luego dicen que fue injusta la decisión. Imagínate sin un referee arriba, sin los que están abajo calificando. No, sería una fiesta, ¿no? Claro, ¿no? Hay una historia en Juegos Olímpicos de la antigüedad en donde hubo una pelea de que era el pugilato, en donde fueron días de pelea hasta que uno de los peleadores asesta un golpe tan fuerte al otro en el abdomen que lo abre y salen las entrañas de él y muere. Y a quien le dieron la victoria fue al que murió y que no... Ah, además. Además, o sea, pero no. Pues no había quien decidiera, ¿no? O sea, llegamos a esas situaciones. ¿Tienes otra presentación por ahí, Salvador? Sí, tengo la última. ¿Qué va a pasar? Te explico. También ya árbitro, ahora es árbitro, retirado, Eduardo Bricio, de profesión veterinario, lo que te decía, son personas preparadas, de profesión veterinario. Año 1997, Jaime, partido de primera división, Pumas contra América. Correcto. ¿Qué se le ocurrió a este señor? ¿Ponerse un micrófono? Otra vez, no existía esa regla. Los micrófonos, las diademas, era prohibido. Le paga TV Azteca por ponerse el micrófono y vamos a ver qué pasa. Y al final... te comento consecuencias otra vez, ¿va? Okay. Dura 3 minutos, no lo voy a dejar todo. Lo voy a ir, lo voy a cortar nada más para que veamos un poco qué es. Sí. Dame un segundo, ¿por qué? Sí, no. Aquí está. Vamos a tener la gentileza con el equipo visitante de que escoja. Tengo a los jugadores en el sol y el águila. El águila. Sol, ustedes ganan. Se quedan en la cancha y ustedes mueven. ¡Juegue! ¡Vamos, vamos! ¡Le di la ventaja! ¡Le di la ventaja! Perdón, José. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¡Es correcto! Valencia, procure que no se le salgan sus licras blancas, si no se las va a tener que cambiar, porque es contra la regla. Por favor, cuando ya diga, hasta que suene el silbato, a jugar, hermano, a jugar, cada quien a lo suyo. Venga, venga. Hasta el vivo, jalándole el pelo a Luna, No te vi, pero creo que se lo jalaste, hermano. Déjalo el pelo, que voy a estar atento. ¿La viste? Ponte a jugar, hermano, no te metas conmigo. Ponte a jugar. Voy a estar atento, mi domicilio. Se lo prometo. Pero vuela, entra en el área y vuela. Usted vuela, Almeida. ¡Vuela! Bien, doctor, bien. Yo no sé, yo soy un caballero. ¡Tranquilos ahí, maestros! ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? No. Venga, por favor. Venga, por favor. Venga, por favor. Le saqué la bola y no le gustó. Mire, a jugar como hombrecito. Nada de groserías ni de cosas malas. Venga, juéguele. Listo. Sí, ya. Qué diferencia, ¿no? Te das cuenta. Siempre también he dicho que en la manera de pedir está el dar, Jaime. Él se refiere a los jugadores con respeto. Ellos le reclaman, él contesta. Creo que también no está mal, porque muchos lo ven mal, en mi punto de vista, tener una interacción con el árbitro, o sea, poderle preguntar, poderle decir, poder expresar tu punto de vista y que él te pueda contestar, ¿no? Le dice, déjame hacer mi trabajo, te equivocaste. Hay una jugada donde le dice, perdóname, no la vi, voy a estar más atento. ¿Me explico? Reconoce sus errores, pero también tiene presencia, se acerca a ellos y les dice, ponte a jugar, haz lo tuyo, haz tu trabajo, déjame hacer el mío. ¿Me explico? Claro. Eso no está mal, pero te decía, esto fue en el año 1997. Hoy existe intercomunicación entre el árbitro central y los abanderados. Le dicen, ten cuidado con estos jugadores, se están peleando, o hubo fuera de lugar. Sí, los auxilios ya ayudan más. Exactamente. En ese momento no. ¿Qué pasó, Jaime? A este señor, evidentemente, bueno, a este árbitro le pagaron, ¿no? Le pagó TV Azteca en ese momento por ponerse el micrófono. Eso iba contra la regla. Consecuencia, suspensión de 6 meses al árbitro y pierde su gafete internacional. ¿Me explico? Sí. Pero te digo, fue un loco aventurero pionero. Hoy existe el VAR. Hoy hay intercomunicación. ¿Me explico? Pero en ese momento, otra vez, ¿cómo era posible? Televisa atacando a TV Azteca por haberle pagado al árbitro, por haber dejado que sucediera esta situación. Pero hoy, gracias a eso, nos podemos enterar de cómo es la comunicación dentro de la cancha, ¿no? Claro. No, pues sí. Aquí la situación es también que a lo mejor fue un tanto, él estaba preparado para esta situación, también se comportó. Pero, a ver, aquí la última pregunta ya para ir cerrando. Seguro. ¿Tú cuál sería la actitud que debe esperar el deportista entrenador de un juez o árbitro deportivo en una competencia? Que sea simpático, empático, que la personalidad de él sea estricta. ¿Cómo tú crees que deba de ser? Yo creo que en todo momento debe existir dos cosas muy claves. Uno, lo mencionaste, empático, y siempre debe haber respeto, Jaime. Te lo decía antes de que me lo preguntaras, para mí las formas y los modos siempre son muy importantes, totalmente importantes. En la manera de pedir está el dar. A cada acción corresponde una reacción. Tú le puedes decir, oye, eso no era foul, oye, ¿qué marcaste? ¿Cuál es la regla? Y él te puede contestar. Pero si tú te acercas y le dices, oye, hijo de tu tal por cual, ¿por qué no marcaste esto? Te va a decir, oye, hijo de tu tal por cual, ¿por qué no la metiste? ¿No? O ¿por qué no marcas bien? Te dejó, te burló muy fácil. ¿Me explico? Siempre debe haber respeto y debe haber empatía. Ahora, te lo decía, si tú hablas hijo de tu tal por cual, tú le das la pauta a que te hable exactamente igual o peor. Claro. Debe de haber una conjugación de estas dos características para poder llevar a cabo la interacción, el diálogo, ¿no? Así es. La comunicación. Y finalmente es la autoridad. Volvemos a lo mismo, o al principio. Es la autoridad dentro de la cancha. Entonces, como autoridad, debe tener el comportamiento similar. Ya. ¿Me explico? Puede ser empático, pero tampoco puede ser dejado, como vimos en el video de Cuauhtémoc Blanco. Pero tampoco tienes que ser egocéntrico, soberbio, como lo vimos con Chacón, ¿no? Diciendo, todos los que están aquí, me los paso por el arco del triunfo. Ya. No, tampoco. Ya. No, pues perfecto. Bueno, pues te agradecemos, Chava, por ayudarnos con esta plática. Pues agradecemos a quien nos... Jaime, perdóname, dame 2 segundos, sí, nada más. Mira, te decía... Este libro se llama El silbatazo final. ¿De quién? Del último árbitro que vimos, Eduardo Bricio. Lo leí. Todo mundo tiene sus anecdotarios, su bibliografía,
podemos ver que a Michael Jordan en Netflix, que la de Cristiano Ronaldo, que la de Messi. Pocos árbitros se atreven a escribir. Una vez que yo leí esto, Jaime, me puse en sus zapatos y te das cuenta que también son personas, que también viven, que también tienen una familia, que también tienen una vida fuera de las canchas, que son tan censurados, tan señalados. Y mira que no describe nada, ¿eh? No, o sea, no le tira a nadie, sino que es veterinario, qué es lo que ha pasado alrededor de su vida, cómo llega al arbitraje, todos los logros que obtuvo como arbitraje, todos los castigos que también tuvo como árbitro, por ejemplo, esto de 6 meses de veto, ¿no? Por andar de pionero. Pero bueno, pues nada más quería como mencionárselo, si a alguien le interesa, le sirve. De verdad es una bibliografía muy importante, cuenta anécdotas que pues evidentemente no podemos ver, no sabemos, hasta que las leemos y que este señor nos las platica. Perfecto. Así que, pues no, al contrario, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre encantado de poder hablar de deporte y si es de fútbol más. Claro. Y pues para la UNAM también le tengo un cariño muy especial, porque es mi equipo de toda la vida. Perfecto. El que me vio nacer como futbolista. Entonces, es un amor mutuo, me parece. Claro que sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su atención y pues los esperamos la próxima semana. Chava, nos vemos. Que estés muy bien, Jaime.